últimos que me compré, la verdad, fueron hace 3 días. Los que salieron nuevos de reediciones argentinas. Uno de Charlie. Otro de Pescado Rabioso. Y otro de La Máquina. La verdad que esos son los últimos y los anteriores a estos también son otros de Spinetta, de Tango. Como que cada vez que salen estos discos hay que ir corriendo a comprarlos porque la verdad que están muy bien hechos y si los originales ya son imposibles y están todos rayados. Discos más raros, elegí los que siempre llaman la atención acá en casa. Uno es este que es bastante... Ahora está un poco más fácil de encontrar, pero que siempre fue bastante difícil, el disco de Tanguito. Y que en realidad es un disco, es una sesión bastante improvisada de grabación de Javier Martínez, que quedó como disco. La edición uruguaya de Patti Smith de Horses, Caballos, también bastante raro. Y eso también de Patti Smith es como un simple de 2 canciones previo al primer disco, que es Hey Show de Hendrix y Peace Factory, un simple. Cuando todavía no tenía banda Patti y estaba con Lenny Kay, es una edición también de la época, muy, muy, muy rara y difícil, que me la regaló mi manager Canedo, un cumpleaños mío hace muchos años. Mi placer culposo es el disco más barato que compré. Palito Ortega.